lunes, a puro ritmo, porque nos visita la ganadora del bailando, Julia Costa. Y para recibirla, nuestro conductor estrella, el hombre de la sonrisa compradora, el yerno ideal, él es Fer, 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 Vinti. ¡Adelante, bebé! Ese do sostenido fiestero, claro, con corbata ahí en la cabeza, en la frente, sí, porque vino de fiesta, vino de casamiento, claro, ahí está. Sí, ¿a dónde va? Va, ahí viene. Si tú te lo vas a guardar, claro. Hacete el 4, 4 para arriba, 4 para abajo. Sí, lo vas a guardar ahí, sí. Bueno, ¿qué pasa, loco? Bienvenidos a Noche al Dente, nueva temporada, un programa hecho con amor. Y mucho chupi, ¿no? Sí. Y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor. Vengo de gira, ¿qué querés que te diga? Lo que fue el casamiento de Cande y Coti, por favor, les voy a contar todo. Sí, sí, sí. El más churras. El peor vestido. Sí. El más amargo. No la bajé. Mi trago favorito. ¿Cuál es? No puede más, no puede más. ¡Qué fiestón! ¡Qué fiestón! Revinó el amor. Reinó la diversión. Ah, ¿te enamoraste? ¿Cómo? ¿Te enamoraste? No, no, en un casamiento reina el amor, ah, ruso. Ok. Quedé con la corbata como loco porque hoy te digo. Pero en un ratito les voy a contar del casamiento. Esto lo voy a tirar ahora acá. Ahí va. Adiós. Ay, se me fue la borrachera. Mira. Era la corbata. Rarísimo, rarísimo. Señoras y señores. Sí. Hoy tenemos la visita. Yo la estaba esperando. Yo creía que el primer programa de la nueva temporada era con ella. Sí. Pero claro, se fue de vacaciones al toque porque pobrecita, con todo lo que trabajó, estuvo 200 días ahí. Ritmo tras ritmo, tras ritmo, tras ritmo. Hoy la campeona del bailando con nosotros, Tulia Costa, en Noche al Dente. ¡Vamos! ¡Qué contento que estoy! Nos va a contar lo que nadie sabe de todo lo que fue el bailando. Esa final, ¿tenemos? ¿Qué cosa? Cuidado. Dale, ahora queremos saber. ¿Otra vez? ¿Qué onda? Ok, la sorpresa para... Sí. Ah, mira. ¿Qué sorpresa? ¡Ew! ¡Ew! Mirá. Muy bocón él. ¡Alta sorpresa tenemos hoy! Estoy chocho. Estoy re contento. Che, ¿se acuerdan que el otro día en la tribuna tuvimos una chica que vino con una remera con mi cara? Sí. ¿Y qué pasó? Y un cartel que decía que yo le deseara suerte porque al día siguiente rendía en la facultad. Sí. Miren lo que pasó. A ver. Ahí le estamos viendo. No sabes lo barato que me cobró por esto. Divina. Mirá qué bien. Aparte, mirá, deseame suerte, mañana rindo. Ay, mira, ¿y qué, saben qué pasó? ¿Qué pasó? Miren lo que tuiteó hoy. A ver. Hola, Ferdente 17. Queríamos contarte con mi hermana que hoy aprobó. ¡Vamos! Fernando Dente trae suerte. Dame la corbata. Por ejemplo, si yo te digo ahora. A ver, ¿alguien de la tribuna qué? Pará. Tribuna. Sí. ¿Quién quiere un milagro del Mano Santa? ¿Quién más quiere? ¿Qué quieren pedirme? ¿Qué quieren de mí? Dios mío. Lo único que falta es que ahora cumplamos deseos. Eso sería ya espectacular. Pero bueno, como dijo la chiqui, este programa también trae suerte. Ruso querido, sí, Fer. ¿Quién se pone al dente esta noche? Pero claro que me vuelvo recontra loco. Ella es bailarina, influencer, cantante y campeona de la pista más famosa del país. Se pone al dente la gran Tuli. Pero ganaste en el 24, pero es el 23. Yo sigo en el 23. Chicos, perdón, mira, diré, Juanpi, hacele un primer plano. ¿Dónde? El maquillaje acá. Este maquillajazo. Ah, no, qué acá, linda, perdón. Mira lo que es. Mira. Gracias.
muchísimos brillitos. Todos, muchos brillitos por todos lados. Como algún vos. Día te tengo que pintar. Me encanta. ¿Cómo no lo hicimos? Sin maquillar. Mira. Anda consiguiendo. Cómprame un brillito. Dos segundos. ¿Cómo andas? Estoy muy contenta de estar de vuelta. Yo chocho que vinieras. La última vez que te viniste con tu mamá, que me la morfé de amor. Y ahora está allá en Córdoba con mi ¿Estuviste papá. ¿Estuviste en Córdoba? Ahora cuando terminó bailando. No, cuando hiciste? Terminé. No, para mí no terminó el año, claro, no terminó nada. Es como claro, que. Sin parar. Yo después al otro día al bailando tuve una reunión importante, todo, y ya estaba así. Era como, bueno, Tuli, ahora vamos a hacer otra cosa. ¿Y qué se viene? Quedó muy bien esto con sí, muy bien. Que mira, ¿quieres hacerlo son de nuevo? Increíbles. Tuli, ahora vamos a hacer. Ah, no, espera. Okay. Con la batería. Ahí va. A ver. Mirá. La mejor fue la primera. Yo tipo. Pero bien. Para, ¿y qué se viene, Tuli? Música. Mucha música. Mucha música. Música. Estuve un par de audiciones ahí para algo actoral, así ¡opa! Que. ¡Opa! ¡Toma, ¿estás con ganas? Sí, es que a mí me gusta todo. Vos yo me levanto artista. Y digo, tengo ganas de bailar. Claro. Me levanto, tengo ganas de. Todo. Te vas todo, a seguir hasta el final. Todo. Qué lindo que estés así acá. Que... Tenemos sorpresas para vos. Otra más. Tenemos de todo. Yo no vas sé a hacer si el me no. estás hablando, pero no escucho nada por las dudas. Mira la niña esa. A ver. Hola. Mirá. Me gusta tu vestido, tu look. Estás muy linda. Hermosa. Vos estás muy facha. Yo estoy facha, yo estoy como tranquilo. Estamos como combinados. Sí, me gustan mucho tus zapatos, me gusta todo. Tengo una tarjetita para Tuli. ¿Qué tengo acá? Porque estoy a ciegas. ¿Qué tenés? Me encanta. ¿Qué? ¡Ay! No me vas a hacer la de la otra vez. No, ¿cómo son tan malos? Eso. ¿Qué te hice? Que decías, no, ¿por qué le hacen esto? Al final, ¿te acordás? Y todo puede ser, Tuli. Sí. Y acá. ¡No! Picadente. Sí, más o menos que lo vamos a hacer en algún momento, pero no ahora. Ok. Tuli, las campeonas vuelven siempre al bailando. ¿Usted va a volver al bailando? Ay, debería. Deberías. Tengo. ¿Tenés qué? Es que mi cuerpo... Pide digamos, salsa. Lo sabe. Yo si no me tomo unas vacaciones, sí. No llego viva. No. No, ¿cuántos no años viva? Tenés? 22. Toda la gente te va a decir, si a los 22 años. ¡Estoy cansada y mal! ¡Pobre chica! ¿Saben qué me pasa? ¿Qué? Voy a decir algo en mi defensa. Sí. No hago solo eso. Hago 25.000 cosas más y es como que no me puedo partir. Yo te sigo repitiendo las cosas, te va a decir la gente. Si no lo haces ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer, nena? Hasta que llega la frase que es... Trabajar es otra cosa. Exacto. Estoy cansado. Levanta la pala, claro, pendeja. Levanta. Y todo eso. Claro. No, pero tenés que ir a defender. Tengo el que título. Defender el título, sí. Me encanta. Tenés que bueno, igual falta un montón. Sí. No me hables de esto. Vamos a avisar. Sí. No me hables de esto ahora. Igual, yo ya sé muy bien que lo tengo que defender. Vamos a conectarlo con lo lindo, vamos a repasar después todos tus cuadros. Ay, de bailando, los momentos más lindos que estamos viendo también. Pero, ese no me lo valoraron. Oh, no. ¿Tu lista favorita? Oh, no. Vamos a ver de eso. Va a ser tu descargo, tu derecho a réplica, todo. Pero vamos a ir un porcio por no del bailando, justamente. Opa. A ver, querida, porcio por no, ¿eh? No me aflojes. Qué fuerte. ¿Te hicieron pagar derecho de para, piso tengo del bailando? Que decir, ¿tengo que decir el porqué o algo, justificar? ¿Me puedes jugar en contra eso? No. Todo lo que, solo te voy a pedir el porcio por no. Después, si querés expandirte, te expandís. Listo. Y te explayás. Porcio por no te hicieron pagar derecho de piso en el bailando. Depende. No entendía ella. No. Sí. Próxima. ¿Te llamó Noelia Pompa para felicitarte por ganar el bailando? Lo hizo en persona. Ah, bien. Porque ella entró a reemplazarla a Noelia cuando Noelia se fue y le gana. Entendí Noelia Marsol, cualquier cosa. No, Noelia Pompa, no te llamó. No. Dijiste Noelia y yo ya escuché cualquier cosa. Yo escuché lo que quise. Mandale WhatsApp. Noé. Acá no, pero yo la seguí cuando sabía que le iba a reemplazar todo y ella me siguió de muy vuelta bien. Y... En poco la vida está. La mejor, obvio, sí, no. Igual, te lo creo decir, que la defendí muy bien. Le un mensaje para que, mi amor, te la copa, un mensajito. Capaz me mandó y yo con todos los mensajes de la felicitación. ¿Tenés tu celular a mano? Sí, vamos está por ahí. Vení. ¿Te parece? ¿Qué vas a ver? Esa pasa, ¿eh? Esa pasa. Claro, capaz no lo vi, pobre, la estoy prendiendo fuego. Esa le pasa a Lali siempre. Que yo no te ve. Cuento, le mando mensajes, me tiene tanto, no lo y no me lo lee. Vamos a María Becerra también le claro. pasa. Le pasa yo a Tini yo le mando también. A Justin Bieber y tampoco. Sí, a ver si viene anoche al lente, si cuando te conteste, decirle. A ver, Noelia, Pom. Ay, señor. Ay, perdón. No me para sacar el wifi. Ah, no, aquí está. Noelia, Pom, oficial mensaje. Pero le estás mirando todo. ¿Qué tiene ahí? Cuatro. Ah, no, confirmada. No.
¿Qué dice? Que me confirmaron. Igual yo, mirá, pelotuda, nunca lo... Yo veo las letras de acá. Sí, de acá. Estamos viendo los mensajes, los DMs. ¿Se puede leer? Podemos leerlo, este. Es lindo. Sí. 4 de octubre. Bueno, feliz no. Bueno, feliz no. Lo siguiente de que estés confirmada. A disfrutar y romperla se van a llevar hermoso con Mau y San. Exacto. Bueno, mis mejores deseos para ti. Mau después no fue. Ojalá nos conozcamos antes de que me vaya. Yo no la puedo creer. Ah, mirá. Bueno, pero ¿qué? Se fue, sí, se fue al toque. Se fue, está en España. Bueno, por ahí hay que dejar España. Está bien, bueno, pero por lo menos nos zafamos. No, de... todo esto encima lo acabo de ver. Por necesitar, bueno, no me importa, siento la imagínate si después, si te había felicitado y no lo veías, ya nos sacamos la duda. Sí, nos sacamos próximo la duda. ¿Estás conviviendo con Litquilá? Perdón, permiso. Sí, por favor, voy a dejar mientras el celular. Vos vas. ¿Están conviviendo con Litquilá? Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿En mira, un hogar o en dos? Dos. En dos. Próximo un hogar. ¿En serio? ¿Ahora hacen un poquito y un poquito? Sí. Estoy harta de eso. Harta. ¿Viven lejos harta o porque cerca? Vivimos cerca, pero él se lleva una gorra, un calzón y ya está. Yo me tengo que llevar al perro, al gato, la valija, los productos del pelón, maquillaje, el skincare, la ropa. Basta, amigo. Basta. Podémonos yo le dije, agarré un día, le digo, perdón, pero vamos a estar más tiempo en mi casa. Sí, claro. Voy a tu casa, sí, 3 días me vuelvo. Claro. Porque en mi casa son mis olores. Sí, mi cosa. Yo tengo mi balde para limpiar el pit, el gas, del perro, ¿y todo? ¿Y está el plan de la casa juntos? Sí, re. Me encanta. Ya se va a dar dentro de poquito. Me encanta. La última. Era por sí, por no, y te sí, estoy hablando. Pero está muy bien, es la gracia. ¿Se asustaron con Lucra cuando les explotó el calefón? ¿Cómo sabes? Tengo un videíto. Explosivo. Tengo un videíto, mirá. Eso es muy ande. Esto es muy ande. ¿Lo tenemos, diré? Ah, mira, ahí viene. ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 No, voy a explotar los cotes. ¡Borra la mierda! ¡Borra la mierda! ¿Qué? ¡El calefón! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Está largando humo! ¡No! Creo que son cordobeses. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Por qué? Estaba intentando patear la reja. ¿Qué pasó, Tulio? Se estaba prendiendo fuego el calefón. ¿Estaban streameando en vivo? ¿Estaban transmitiendo en vivo? No. Terrible. Estamos vivos igual. ¿Cómo fue? Fue, qué locura, es que era muy fisura donde estábamos viviendo. Claro. Entonces, vivíamos a agua fría. Éramos con Lucas. Estaba al pedo el calefón ese. Sí, claro. Y ahí nos dimos cuenta por qué estaba al pedo el calefón. Básicamente estábamos streameando, eso fue justo en la pandemia. Y nada, bueno, estábamos así, de repente empezamos a ver que la pieza se empezó a llenar de humo. Dijimos, ¿qué es eso? Y escuchábamos tipo, como agua, ¿viste? En el piso. Extravaganza, ¿no? Sí, y dijimos, nadie se está bañando porque con el frío que hacía, claro, nadie se iba a bañar. Entonces, hacemos así y empezamos a ver el calefón que estaba tipo tirando agua y estaba todo lleno de tipo largando humo. Estaba largando humo. ¿Humo? ¿Humo? Largando humo. Y nada, y nos empezamos a cagar todo porque... Para salir de la pieza teníamos que pasar por el lado del calefón. Y todos temíamos de salir que les y justo la explote. Cabeza. ¿Y llegó a explotar? No. Ay, gracias a Dios. No, pero salimos afuera. Y dejamos la PC y hablábamos y streameábamos por la ventana. Mirá lo que voy a hacer. De ahí salió la morocha. Voy a tirar esto porque me acabo de enterar algo. ¿Qué pasó? ¿Querés que te lo cuente? A mí no me gusta que hice? Me sorprendan al aire. Acá me dicen que vos... ¿Qué? ¿Querés enseñarme a bailar cuarteto? ¡Mira! ¡Me voy a bailar! ¡Un poquito de Lucra! Yo te sigo, Pero veníamos acá, que acá no vamos a caer. Pero, esa. Manito floja. Manito floja. Esto es como si estuvieras rebotando ahí. Eso. Piso. ¡Ojo! 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 Mirá, hay un paso que se llama punto y coma. Punto y coma. ¿Qué? ¿Punto o coma? ¡Ea! ¡Ahí! ¡Eso! Y por ahí bajito. ¡Ea! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Ahí, ahí! ¡Abajo! ¡Ea! ¡Ahí va! ¡Chiqui! ¡Vamos a hacer 8! ¡El 8! Y este lo hace el tío borracho. ¡Claro que ya está! Así, mirá. Había muchos tíos borrachos en el que era ahí. Por favor, un aplauso y bienvenido oficialmente en Noche al Dente, Tulia Costa, nuestra campeona. Vamos, hermosa. Ay, ay, ay. Nos faltaba el Fernet nada más. A mí me apareció el trago. Ah, muy bien, tenés ahí.
Che, sos re amiga de Lucra, ¿no? Lo amo con mi vida. Es un genio. Estuvo acá hace poco ya varias veces, dos veces vino. Y es genial y son re amigos los dos, o sea, ¿vos, como... Vos viste ese clip, no, no. O sea, no, no, claro. Ahí Luke todavía, claro, nosotros vinimos y nos mudamos juntos acá. Y acá ahí dos. Fue como él empezó a tener su boom, igual un tiempo después, pero siempre, para mí siempre fue un artista y una persona increíble. Escúchame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás después de todo esta vorágine que fueron bailando? Pero digo, si bien vos venís siendo súper popular y como podemos decir como con un perfil, digo, desde las redes, por ahí una generación que te tenía muy, muy, muy en agenda y sabían perfectamente quién eras y te consumí, te acompañaba y una banda increíble. Pero hay muchísima gente que te conoció ahora por el bailando y que sí, total. Murió de amor por vos. Ay, yo estoy tan contenta. Tenía un miedo... Mal. ¿Tenías miedo? ¿Qué te daba miedo? Y es que todo lo desconocido a uno, sí, le da obvio. Miedo. Entonces era como eso, ¿viste? Entrar a un mundo donde no... Si bien tenía algo que me respaldaba, que era como mi conocimiento con el baile... Sí, porque vos bailás increíblemente, gracias. Maravillosamente bien. Gracias, muchas gracias. Pero aún así era un desafío todo el otro lado, porque era mucha exposición. También mucha exposición frente a un público que no te conoce. Claro, totalmente. Ya de por sí... Sabemos que tenemos algo con la tele, que por ahí el que consume la tele, al no elegir mirarte, por así decirte, sí, porque es algo de que te ponen ahí, exacto. Uno ya tiene un poco más de prejuicios, ¿viste? Como que entras viendo, ¿y este quién es? Uh-huh. Es como que uh-huh. Yo sabía que con eso me iba a encontrar sí o sí. El tema era, nada, estar bien segura de qué se iba a encontrar la gente, qué es lo que yo les iba a transmitir. Y siento que salió muy bien porque... Nada, estuve muy contenida y me sentí... Hoy en día puedo decir que estoy orgullosa de lo que mostré porque es Tuli. Me veo y me gusta verme porque, digo, me representa. Y aparte, no sé qué pensás vos, pero digo, en el stream por ahí uno muestra más como la personalidad y opina y streamea. Es doble filo igual. Bueno, porque muchas, al estar tanto tiempo... A veces decís cosas que por ahí no querés decir. Exacto. O mostrás cosas de tu intimidad que por ahí después decís... Para 100%. Pero acá mostraste... tu talento, tu arte, una gracias. Parte de tu arte, porque vos haces un montón de cosas, estudias desde muy chiquita, pero a mí me llamó mucho la atención, creo que te decía cuando entraste, que tenía ganas de que charlemos, que fue en el verano también como estas cosas que a veces, viste, cuando uno lo castigan, cuando asoma la cabeza, yo siento que vos venís como de un universo de los streamers y los twitcheros y todos, no sé si dices twitcheros, soy un señor grande. Streamers. Los twitcheros. Los twitcheros. Con un alcance y una comunidad inmensa, pero que no tiene nada que ver con la tele, ponele, con no, el bailando. Nada que ver, y que también fue mutando, porque en su tiempo, en la pandemia, hice mucho stream, después dejé de hacer. Claro. De repente me tenían como streamer, pero nada, no estaba, no prendía nunca, hace un montón que no prendo. ¿Y se te castigó por eso? No, cero. No. Cero. A ver, siempre tenés a alguien igual que... Te va a mí lo que me pareció feas, espantoso, pero... yo lo voy a decir, es lo de este exnovio tuyo que tenés, que después me metí a buscarlo. Bueno, y no puedo creer esa persona. ¿Qué pasó? Polémico. No, me parece medio al pedo. ¿Qué pasó ahí, Tuli? No, bueno, mi mamá es mi mamá. ¿Qué pasó? No quiero decir nada fuera de lugar, pero nada, todo eso que se vio es lo que es y gracias a Dios pude... seguir adelante. Solo explico a la gente, no en detalles, pero Tuli tiene un exnovio que es streamer y que dijo unas cosas horribles, sin sentido, sin lugar, pero Tuli, con esa altura que tiene y con esa sensibilidad también, pues me encantó ver como tu descargo así como a corazón abierto. Hace un tiempo ya ese descargo. Pero me pareció como que corte ahí, ¿no? Sí, en ese momento no se entendió tanto lo que dije, claro. Porque yo no hablé... para acusarlo de nada, porque yo sé que cada persona carga con lo suyo y cada cosa que uno hace tiene su consecuencia, así sí. Como dije, bueno, yo me voy a ocupar de que mis consecuencias sean buenas en la vida, o sea, uno trabaja y ahí es donde se dan las cosas buenas. Y dejé que la vida solo también tenga sus consecuencias, pensé que nunca iba a llegar igual, te lo digo, la verdad, pensé que iba a quedar en la nada y que la única que iba a salir como golpeada de eso iba a ser yo, pero más que golpeada, como la más dañada en sí, no, de la imagen y todo, iba a ser yo, pero con mi equipo trabajamos mucho para cambiar eso. Y es re bravo el mundo del streamer, o sea, hay mucho hate fuerte, digo, la gente por ahí que no lo consume no lo entiende. Y porque la gente, haces muy parte a la gente en tu claro, vida. Claro, como que se te enojan tus compañeros de secundaria, ¿viste? Cuando te hacían el bullying. Y pasa que vos estás tan expuesto, es difícil, yo entendí
qué cosas mostrar y qué cosas no después de que la pasé mal. Bueno, y hoy, digo, viste que uno aprende de todo en la vida. Hoy sí. Hoy se te ve y con Lit Killa, que vino la otra vez también acá, que es un amor, se los ve hermosos. ¡Es bello él! Los dos son bellos. Dos vos son me bellos. Decís Lit y yo digo florecitas en el aire, claro. Maripositas en la panza, todo eso. Hermoso eso. ¿Son Susanitos los dos? Sí. O sea, piensan en casita, todo. Todo. No sé él. Pero con charlalo, eso me basta. ¿Charlalo? No, sí, lo charlamos. Pero bueno, él es más de que... Yo prefiero no decir cómo es él. Es como, él es más tímido. Entonces, yo hablo por mí. Tenemos otro juego que tiene que ver con Córdoba. Quiero agarrar unas paletas acá, hermosas. Me gusta, y por supuesto, está auspiciado por Leiva Joyas, que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 68 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Menos mal que no sale al aire lo que hablamos no, fuera de cámara, Tuli. ¡Es un chichero! Che, yo no te dije, dos cosas voy a decir. Ustedes no se muevan de ahí porque en un rato les voy a contar todos los detalles del casamiento del año. Uy, queremos saber. ¿Vos viste el más borracho como yo? ¿Viste la queremos nombres. Más te vale que no me señales a mí. Porque tengo cosas para decirte. Por favor. De vos. No, ¿eh? Y también, Tuli, ¿vos sabés que tenemos una sorpresa para vos? Pero en un ratito. Tenemos una sorpresa. Te juro, es linda la sorpresa. Menos más te vale. Vamos a ir a este juego que básicamente son palabras que se usan en Córdoba y que vas a tener que decirme qué significa y ahí vamos a medir cuán cordobesa de pura cepa sos. Por ejemplo. A ver. Un beso a mi amiga Paprika. Enguachado. Y está re pollerudo. Perdón, aquí no dice eso. Aquí enguachado dice un vínculo sexoafectivo. Ah, ¿como chongo? Mira. ¿Estás enguachado cuando estás, viste, cuando está tu amigo? Claro, está ahí como re... Che, salimos hoy. No, me quedo con la Mari. Me quedo, estás re enguachado. Estás re pollera. Bueno, muy bien. Te lo dije medio así. Próximo. Humiento. Y se te sube el humo. Adelantado, me voy. Este es un humiento. Ah, esta me encanta, esta me la acuerdo. El chomazo. Sí, malardo. Ah, decían palabras que no tenían sentido. No, y como que está todo. Está, qué mal sería. Desagradable, claro, qué chomazo. Jodeme que la próxima, malardo. ¿Sabes qué? Está auspiciada. No, me encanta. Llegó el momento sano del día para que piquemos mientras vemos esto. Y me encanta. Llegan las tostadas de arroz Molinos del Bosque, las preferidas para los que buscan alternativas libres de gluten y sin TAC, pero ricas en fibras y minerales para una dieta saludable. Así es, Fer. Las tostadas Molinos del Bosque van con todo y en cualquier momento del día. Si todavía no las probaste, búscalas en cualquier comercio del país. Entre las clásicas, light, sin sal, dulces e integrales, seguro tenés tus favoritas. Recordá siempre, las tostadas de arroz Molinos del Bosque van con todo. Gracias, Productos Cariló. Ya me está limpiando Tuli porque... Ah, porque le quedó algo de tostada. ¿Viste que cuando tomás un poquito hay que comer para que te baje más rápido? Sigo el sábado. Próxima. Justo. Chupadazo. Es que es todo conazo para hacerlo más cordobés. ¿Qué sería? Chupadazo que está re... Estás re ebrio. Alto grado de ebriedad. ¡Alto grado de ebriedad! Mira vos. La de chupadazos que vimos este fin de semana. Y la de chupones que vi también. No, bueno. Contá más. Guanaco. Esto lo dice mucho Luz. Luz dice, estás re guanaco. Y, es que cómo decirte, es que... ¿Escupe? No, que escupe no. Estás re... Para mí, es la versión suave del culeado. Exacto, no. Sos un culeado. No, estás re guanaco. Estás re... No sé cómo explicártelo. Me encanta, no tengo más. Todos tenemos un amigo guanaco. Sí. ¿Querés que te cuente? Mira, este vos estabas guanaco. Bueno, Tulín, ¿sabés que aquí en este programa nos gusta mucho agasajar a los invitados? Y ¿me vas a dar sorpresa, la galletita? Eso también cuando quieras, las Molinos del Bosque son riquísimas. Pero tenemos una sorpresa muy linda para vos. Porque tu paso por el Bailando
fue muy especial por muchos motivos. Y uno de esos creo que es la sorpresa que tenemos hoy. ¿Digo bien? Así que pido un aplauso, por favor. ¡Adelante! ¡Lau, el coach! ¡Mira! ¡Lauito! ¡Lau, Fred, con nosotros! ¡El señor Boina! ¡El señor Boina! ¡Bienvenido, maestro! Gracias por venir. Un placer, por favor. ¿Querés tomar? Bueno. ¡Ay, Dios mío! Davo, contame todo, por favor. ¿Cómo estás? Ay, te chupaste el trago ya. Yo se lo invité rápido. Hay un código. Claro. Davo, contame de vos. ¿Cómo estás? Contame cómo fue que llegás a ser el coach de Tuli. Vos habías estado como coach de Tomás Holder en el principio del Bailando. Sí, estuve un día como coach en el programa de Tomás. ¿Cómo? ¿Eh? Y... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un día? Fue un día, o sea... ¿Coach fue un día? Alcancé a estar un día al aire. ¿Te indemnizaron? Y ¿fue una gala nomás? Fue una gala. Ay, no te la puedo creer. Es que yo cada vez que lo escucho me hierve la sangre. ¿Por qué te... ¿Por qué te despidió? Yo nunca supe. Yo atribuyo que fue el primer puntaje que tuvimos como equipo fue un 5 en total. No es bueno eso. Y al día siguiente me llaman de producción que Tomás y la bailarina pidieron que no siguiera más con ellos, que querían hacer un cambio de coreografía. ¿Con qué tupé? Solo voy a decir eso. Se empacó. Bueno. Y perdón, eso olvidado, en el pasado ya está. Ya está. Ahora me da la copa. Pero ¿cómo llegás a ser coach de Tuli? ¿Cómo es la vuelta al Bailando? Bueno, la situación fue que Marcelo... quiso que yo siguiera en el programa y me invitó a quedarme, pero no tenía yo un equipo. Sí. Así que... ¿Qué te dijeron? ¿Seguís contratado pero sin equipo asignado? Y yo de cara dura le escribo a Tuli, o sea, como, jodiste. ¿Se conocían? Sí, nos conocemos hace... ¿De dónde? Cuénteme 10 eso. Años. Él me dio trabajo la primera vez Contame en Buenos Aires. Contame eso ya, por favor, ¿cómo yo es? Yo llegué... Fue antes de la pandemia. Sí, un año antes de la pandemia. Yo... Se dio la pandemia justo cuando me iba a venir a probar suerte a Buenos Aires. Como bailarina. Exacto. Y bueno, el primer trabajo de un bailarín siempre es, bueno, la clase, ¿viste? Uno ofrece su clase. Y yo llego a tomar clases y busco primero academias de baile acá en Buenos Aires. Y Davo tiene su academia de baile, que es hermosa. Y yo llego y digo, ay, bueno, estaría bueno ver si puedo trabajar acá. Y ahí Davo me empezó a dar trabajo como reemplazo primero de profes. Mirá. También como para ver qué hacía yo, porque por ahí una patadura. Y la verdad, ¿te imaginas? Y bueno, la verdad que fue increíble porque lo sentí como una familia. Yo, Urbano es familia gracias a él y a Fran y a todas las personas que trabajan ahí. Y para mí eso fue increíble, poder tener un lugar donde podés trabajar y sentirte como en casa... En una provincia donde no está tu familia ni nada. Y nada, cuando él me escribió por esto del Bailando, fue como, es mi momento de devolverle eso que yo como sentí en ese momento. ¿Qué le pusiste el mensaje? Yo le puse que yo estaba, que contara conmigo. Che, vamos a hacer un repaso por los ritmos de la pareja. Hoy me encanta. Tenés un mosquito ahí, Fernando. No, los mosquitos están por todas partes, Ruso. Y a escuchar porque pueden transmitir dengue. Para evitar que se formen criaderos, tenés que lavar y cepillar todos los recipientes que acumulen agua como platos, macetas, baldes y floreros. Además, tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. ¿Cómo está la tribuna? ¡Salud! Estamos para revivir los mejores ritmos. Más vale que griten en todos los ritmos. Este que me gusta, este me gustó mucho, lo quiero que lo veamos. Quiero saber cuál es tu favorito. Después ahora te lo voy a decir, pero primero veamos el ballroom, por favor. A ver, Diri, lo tenés por ahí, me encanta. ¡Ah! ¡Ay, mirá! Ese traje naranja. ¡Wow! Se lo acuerda todo, Juli. ¿Cómo me lo voy a olvidar? Me traumó.
Cuéntenme de esto, cuéntenme, viste que cuando uno ve las coreos que uno hizo se acuerda. Este paso me dolía, este truco me costó mucho. Todo me dolía en este baile. ¿Qué pensabas? Todo. Acá? Yo acá con Sandro. Yo creo que acá experimentamos la frustración. Sí. La primera frustración. Nos ha frustrado cosas antes, sí, pero nunca tanto como esto. ¿Por la dificultad del ritmo, del estilo? Todo, todo. Yo pensé que te estiraba las piernas, después miraba el video y estaba así. Ah, claro. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer para que esto me salga bien? ¿Y cómo hacías la voz? Aparte, fue un desafío porque, si bien son grosos los dos, sí, el fuerte de los dos es los estilos urbanos. Urbanos, claro. Nada de todo lo otro. Esto es súper estilizado. Claro, y el ballroom tiene una particularidad que se baila en tiempo 2. Que claro, no es un tiempo. Todos entendemos, ¿no? Me encanta, es una tribuna de bailarines. O sea, es donde es uno un piensa tiempo, que le está pegando. Es un no, tiempo es. Después. Es claro, un tiempo después. Claro. Y sí, trabajamos un montón, cambiamos un montón de cosas. No, este fue el primer ritmo. Fue que, duro, fue duro. Que fue duro. En instancias muy difíciles también, donde un bracito así ya te podía fuera. Bajar un punto. Entonces... ¿Y ustedes eran de las parejas que escuchaban las devoluciones del jurado para la próxima 100%, coreo? Sí. 100%, sí, sí, tipo, sí. Más perra, menos truco, más esto, más lo otro, sí. Sí, 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 total. Mira. Igual por suerte nunca nos pidieron mucho truco porque tampoco se lo íbamos a dar igual. Claro, menos mal. Es lo más feo el truco. No, vamos a ir pero al próximo, no nos salía. Al próximo ritmo y por supuesto que está auspiciado. Paraná te renueva. La capital entrerriana te espera con naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura. Exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, Paraná te renueva. Paraná te renueva. La capital entrerriana te espera con naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura. Exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Paraná te renueva. Ah, gracias. ¡Apa! Dame volumen en el piso, porfi, diré. ¡Ay, qué lindo esto! Este fue alto baile. ¡Orgullosa! Más volumen, porfa. Ahí va. ¡Eso! Little girls, listen closely. Cause no one told me. But you deserve to know. El de la final salió mejor igual. Sí. No, semi. You do not owe them. ¡Qué belleza! No, no quiero seguir mirando. ¡Qué lindo! Pará. Este fue el segundo ritmo que hicieron, ¿no? Sí. Y acá los dejaste a todos. Te voy porque a el primero, algo. ¿Qué ritmo fue? El primero que hicieron. La salsa era de tres. Salsa de tres, claro. Exacto. Y acá ya se ve la formación. Y este fue el único que pudimos elegir. Ah, claro. Después, después la salsa no la pudimos elegir porque era para todos. Y después siguieron ritmos que no podíamos elegir. ¿Y por qué eligieron una de yo? En realidad yo pensé que íbamos a tener más para elegir porque claro, dije, bueno, voy a dejar el hip hop para un momento que lo necesitemos. Que era el fuerte de ustedes. Claro, y nos querían hacer bailar urbano hip hop para mostrar lo nuestro. Y yo dije, nah, me la voy a jugar. Davo me decía, Juli, pero está medio difícil. Mirá que es la segunda gala, o sea, nos pueden fletar todavía. Nos habían votado todos claro, en la primera gala. Claro. Yo digo, bueno, vamos a jugárnosla. Salió muy bien, me gustó mucho... Sandro sí se desempeñaba mucho en el contemporáneo, entonces era como respaldarme mucho en él. Sí. Había un montón de cosas que no me salían, pero era mostrar un lado de Tuli que por ahí la gente no conocía, que era una danza un poco la más... formación, con líneas, sí, como exacto, más técnica. Intentamos romperlo igual un poco para que sea más transmitir a la gente. Yo quería que lográramos eso. En una salsa era muy difícil transmitir algo claro, porque, bueno, teníamos claro, la tres. Claro, 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 tiene otra energía. Yo quería pisar esa pista fuerte no por el lado del baile, sino por de llegar a la gente. ¿Cuál es el ritmo que les gustaría ver, por ejemplo? A ver, ¿cuáles les gustan a ustedes? De mis favoritos, sí, el hip hop. ¿El hip hop qué más? A ver, a mí lo tengo. ¿Cuál más? Lady Gaga, el tributo que hicimos. Lady Gaga lo tengo. ¿Qué más tenés? No, todos. Yo amo este es mi favorito. ¿Sabes con cuál vamos a ir? Mi favorito es este, como ya lo mostraron, lo dije, sí, sí, pero sí, después viene Lady Gaga, el hip hop. Nos comimos el postre más rico primero. ¿Y cuál era? Claro. Buah. Pero ahora viene el de Lady Gaga y por supuesto, ¡ah, está no! auspiciado. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil.
Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas, que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona Libre, de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona Libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Toda la coreo, Tuli. Los zancotes, eso casi me linzo como 10 veces. Pero, ¿te animás a bailarlo? ¿Te acordás? Tipo, si haces así. ¿Vos te acordás? Sí, se recuerdan. ¿Cómo era? Subimos el volumen, dile, subimos el volumen que está arriba, bajito acá. ¡Wow! ¡Ay, arriba se va a tirar! Se pone a bailar mucho más adelante. Más adelante que. Eso no se puede que te haga el truco. Te lo hago. Pará. Yo te paro, ¿eh? Te hago la intro. Pará. Ay, cuidado, Fernando, por favor. ¡Sí! Mira. ¡Ay, mira! ¡Me sale el bache! ¡Vaya, que es tremendo! Mira. Cuidado, por favor. Ya sé que las tablas, ya lo hicimos la vez pasada. Pero... Bueno, cuesta replicarlo un poco acá porque es una coreo súper exigida. Claro. En cuanto a energía, a no, movimiento. Y que es montaje con más gente. Ay, me encanta. Quiero seguir viendo y el próximo... ¿Saben cuál viene? ¿Cuál? Un tanguito. Y por supuesto, está auspiciado. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artostop te calienta es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artostop te caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Artostop te caliente es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artostop te caliente hasta 3 veces por día y seguir disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar en la zona del dolor, Artrostop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad. De venta en farmacias. Ensayamos salió así, te lo juro. A mí se me desplazó el tobillo en el tango. ¿Cómo? Yo terminé y no podía pisar. Estaba Furman y me lo acomodó. ¡No! Te lo juro, no podía pisar para la cumbia que seguía después. Yo le decía, Furman, no puedo pisar. O sea, ya está, me doy baja ahora. O sea, le doy el trofeo a los chicos, ya está. Y me dice, no, quédate tranquila que tenés el cuerpo que está caliente todavía. ¡Pah! Y me lo acomodó. Tenía que tomar Arthur Stop. Y dije... ¡Soy indestructible! Claro. No, pero fue mucho. A mí, en los ensayos del tango, que tuvimos 2 días antes, se me salió la clavícula del lugar. No, bueno, es de goma. Y estuve... Terrible. Pero, nena, ¿estás bien? Sí, después me dijeron, tipo, Tuli, tenés cuidado. Y yo dije, no me di cuenta, la verdad. Estuve 2 días con el hombro fuera del lugar, sería. Y en un truco final.
Ay, y nada, por eso llegué media como mitad bien, mitad mal. Menos mal que terminó el bailando, ¿no? Sí, por eso me preguntás, ¿querés volver? Claro, y mira, no, si tengo que volver así, claro. No sé si llego viva. El próximo ritmo que vamos a ver está auspiciado porque sabías que San Luis tiene todo. Solo faltás vos. Vení, conocé la amplia propuesta que solo San Luis te ofrece. En San Luis tenemos al pueblo más lindo del mundo. Tenemos sierras y cascadas, ríos y lagos. Tenemos termas, salinas y las sierras de las Quijadas. Tenemos una variada gastronomía. San Luis tiene todo. Mira, lo pedí, lo tenés. ¡Ah, se me encanta! DJ, please, pick up your phone. Oh. Claro, y acá la vena de oro. ¡Ese me encantó! Claro. ¿Sabés que estuvimos a esto? ¿De qué? De no poder bailar hip hop nunca en el bailando. ¿Por qué? Porque al principio este ritmo no era libre. Nos daban un ritmo para todos. Y en lo que eran los octavos sería. Justo antes para pasar a cuarto, semifinales. Sí. Claro. La gala de los ocho. La gala de los ocho. Y hasta que nos dijeron, tipo, unos días antes que cada pareja podía elegir. Y fue como que nos miramos y dijimos, ¡el hip hop! ¿Qué ya lo sabemos. Ensayando, ¿saben? ¿Cuál estábamos ensayando? Estábamos con... ¿Estaban preparando uno que no hicieron? Estábamos preparando la semifinal, que era cuarteto, la salsa, que al final la bailamos. ¿Y lo armaron rápido el hip hop? Sí, costó igual porque... teníamos otros 9 ritmos por armar. Claro, claro, entonces, claro. Medio como que nos confiamos y lo tuvimos que armar rápido. Claro. Pero bueno, lo disfrutamos un montón. Y uno de esos ritmos era el cuarteto. Hablando de cuarteto, vamos a verlo ahora. Ahí fue cuando nos fue mal. Adivina, igual. Está auspiciado. Divertite y viví una experiencia sin igual. Ingresá a betson.bet.ar y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Atención nuestros amigos cordobeses, porque Betson ya está disponible en toda la provincia. Vas a poder jugar los mejores slots, casino en vivo, blackjack, y si sos fanático de los deportes, tenés las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabes, jugar responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver el próximo ritmo, ahora que por supuesto está auspiciado. ¿Te cuesta dormirte? ¿Te despertás a la noche o te desvelás seguido? Para dormir bien, por fin llegó a la Argentina, Dormirte. Dormirte es el único medicamento en sobrecitos en forma de té caliente con una formulación exclusiva que actúa rápidamente como un poderoso facilitador. Tiene sabor agradable y vienen prácticos sobrecitos individuales para comprarlos cada vez que necesitas. Antes de acostarte, un tecito de Dormirte. Dormirte de verdad. Solo cuesta, ¿sabes cuánto? 500 pesos. Te lo amo. Reggaetón caliente. Toda la cuerda se acuerda. Este no fue re mal. No. Pero no puede ser. Yo tampoco lo puedo creer. Igual decir que te fue mal y ganaste. O sea, algo no me cierra. Bueno, fue digno. Duro, el título, la verdad. Sí, pará. ¿Cuántas curios se armaron? ¿En total? Ni idea. ¿Cuántos ritmos? En galas, 9, sí. Más las 4 de semifinal y las 4 de final. 3. 8. 3 y 3. 9 y 6, 15. Bien, a mí ni me preguntes. 15 coreografías, es un montón. Pasa que este era reggaetón hot. Claro. Y el hot nos lo metimos en el ¿por centro. ¿Por qué, señorita? No, a ver, también es algo como que no sabes. Buscas reggaetón, claro. Buscas reggaetón y sabes cómo se hace. Reggaetón hot ya no sé. Hay personas que mucho de más es muy vulgar y hay otras personas que menos es más. Entonces, sí, claro. Como que yo fui a eso. Vamos a ir a un ritmo más y obviamente está auspiciado. ¿Sabías que Farmacolor tiene 3 alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias.
Farma, color tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farma Color Repair Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farma Color con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Me vuelvo loco con esto. No, mira qué es esto. No se vestió, por favor. El vestuario estaba increíble. Mira acá, yo te voy a decir acá, mira. Mira cómo mis pies no siguen a Sandro y mis manos, sí, mira. Cualquier cosa hice. Ahí ya me acomodé. Ese no lo estuvimos aprendiendo la misma mañana. ¿En serio? Sí, literal. ¿Les pasó? ¿Cuál fue el ritmo que menos ensayaron? ¿Este? Este. O sea, ¿lo aprendieron a la mañana? ¿Lo montaste a la mañana? ¿De no, no, lo montamos antes, pero no se nos quedaba ni a mí ni a Sandro en la cabeza. ¿Mirá? Ponían, sí, en los ensayos poníamos de nuevo la canción y nos volvíamos a olvidar todo. Y pará, después de que ganaron, ¿vieron varias veces ese video de cuando ganaron? No. Ahora lo vamos a ver de nuevo. No. Tuli le había No, triste. Porque me dijeron, Tuli, no sé, o sea, yo lo vi a Davo que estaba así. Yo lo vi a Sandro que estaba. Y yo estaba así. Estabas marcando, como en la copa en el ensayo general. Yo agarré el trofeo y le empecé a decir a la gente, es de ustedes, porque yo no caía. Ni idea, claro. Yo ni idea. Vamos a verlo ahora y, por supuesto, está auspiciado. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces. El rojo los elimina en una sola aplicación y, como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y, además, no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. ¡Son campeones, mirá, del bailando! ¡Tuli Acosta! No podía más. A mí me cayó todo lo que habíamos ensayado y todo. Me dolía todo el cuerpo. Todo lo que no me estaba doliendo, o sea, ya me dolía. Qué pero después de repente era todo, una emoción, todo. ¡Se viene! ¿Qué cosa? Y toda la información del casamiento. Ah, mira. Picante. No me la contáis. Se viene, vamos a contar todo. Picadente. Vamos a hacer un corte chiquitito. Voy a tomar un poquito más porque cuando uno toma, mejor, hay que tomar un poco más también. vamos a acordar con Tuli que sí, que no contar. Y nos vamos a ir bailando, así que no te muevas que ya venimos, dale. Mañana, 22:30, nos visitan Soledad Silveira y Osvaldo Laporte. Noche al Dente. Mañana, 22:30, solo en América. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra, para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur. Lo bueno viene de adentro. Mayonesa Hellmann's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más... milanesa. Hacé la diferencia con Hellmann's. Ya sabes que BC es bajas c***as, pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Si te haces un jugo BC, es buen color. Y también BC es buena rutina. Sí, ya sé que rutina no va con C. Pero toda buena rutina es una buena costumbre. BC, que lo bueno se haga costumbre. It's Miller Time. ¡Paren todo! ¡Gran noticia! Tafirol, el número uno en alivio, descubrió un doble efecto bloqueador del dolor. Nuevo Tafirol Duo. Con la potencia del paracetamol de Tafirol para aliviar dolores intensos y con la rápida acción desinflamante de su nuevo ibuprofeno. Más paracetamol de Tafirol. Nuevo Tafirol Duo. Duo, alivio efectivo y potente del dolor. ¿Qué haces? Si lo corto en luna llena, se cae menos. ¿Y si probás el nuevo CEDA de prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz, reduciendo la caída. Nuevo Sedal Prebióticos y Biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas. I'm not gonna lie,
dog in my area, dog in my area, keep on. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, tres veces más protección y control del olor. Voz generosa. Voz egoísta. Voz cocinando. Voz cocinada. Expertos en variedades. Igual que vos. Cerveza Imperial. El movimiento avanza y es imparable. ¡Rati salir CBD! ¡Para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío, calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Rati salir CBD en todas las farmacias del país. Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de Levité, hecha con agua mineral Villa del Sur y delicioso jugo natural de frutas. Levité, frescura posta. Yo recomiendo Suerox. ¿Qué día? ¿Suerox me ayuda? Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene 8 iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. Budweiser, la birra de Lollapalooza Argentina. ¿Dolor de panza? Contá hasta 9. ¿Cólicos? Contá hasta 9. ¿Hinchazón? Contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y natural. Hepatalgina 9 hierbas. Reducí la caída del pelo desde la primera aplicación y fortalecelo de punta a punta. Tío Nacho Herbolaria, anticaída de cabello y potenciador de fuerza. Su fórmula con jalea real y extractos anticaída como aloe y ortiga te da los dos beneficios que buscabas. Reducís la caída y aumentás la fuerza. Tío Nacho, el rey de la jalea real. Tu nivel de inglés es muy poquito. Recontra mil poquito. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida me divierte y me excita. Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo. Con roaming de Personal, todos los planes incluyen gigas gratis y WhatsApp en tus viajes. Y además, con conexión total, sumas 2 gigas gratis extras en América, Europa y más. Actívalo en la app Mi Personal Flow. Personal, conexión total. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Espasmo. Porque si algo te cayó mal, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Espasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmódico. Es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar. Si te duele la panza, nuevo Tafirol Espasmo. Nadie quiere perder líquidos, pero a veces, después de darlo todo, comenzás a deshidratarte. Y después te volvés a hidratar para seguir dándolo todo. Viví a fondo. Nueva Benedictino. Probala. Bueno, Roberto, esta noche te esperan para ver Netflix. ¿O será que te invitó a ver Netflix? Y no a ver Netflix. Oh. Mirá si Berlín me termina robando la noche. ¿Querrá ver machos alfa 2? ¿O a este macho alfa? Pero claro que sí, hombre, claro que sí. ¿Y si no? ¿Cómo me levanto del sillón? Acidez desesperante. Un laberinto sin salida que no te permite disfrutar. Pero hoy puede ser tu día de suerte. Perdón, ¿por acá se sale de la acidez? Para salir solo necesitas un Asiatop cada mañana. Eso te garantiza cero acidez por 24 horas. ¿Así de simple? Sí, son 2.000 pesos. Que disfrutes de tu bienestar.
Recupera tu vida con Asiatop. La picazón es síntoma de que tenés hongos en los pies. También pueden aparecer ardor, enrojecimiento o descamación. No te desesperes. Piesidex con terbinafina alivia los síntomas 4 veces más rápido, eliminando el hongo en 7 días. Más rápido no hay, no existe. Dale un plus a tus días. Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. ¡Paren todo! ¡Gran noticia! Tafirol, el número uno en alivio, descubrió un doble efecto bloqueador del dolor. Nuevo Tafirol Duo. Con la potencia del paracetamol de Tafirol para aliviar dolores intensos y con la rápida acción desinflamante de su nuevo ibuprofeno. Más paracetamol de Tafirol. Nuevo Tafirol Duo. Alivio efectivo y potente del dolor. Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande, pero muchos otros alientan. Nada te detenga. Rexona no te abandona. Probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez. Protección superior que no para. Ya sabés que BC es bajas días, pero BC también es un estilo de vida. Es buen comienzo y también es buena rutina. Sí, ya sé que rutina no va con C, pero toda buena rutina es una buena costumbre. BC, que lo bueno se haga costumbre. Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de la nueva Levité mandarina. Para los que le gusta la mandarina y para los que no también. Levité, frescura posta. Yo soy Juan. Pero mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. Ah. Bueno, el último. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, Zapán, pancita de los argentinos. Olé increíble con el nuevo Axe Black Remix, con notas de Visa. Este miércoles en Noche al Dente, dos potencias se saludan y van a charlar, bebé. Cara a cara, frente a frente, Migue y Fer, Fer y Migue. En vivo, sin censura, solo en América. Ay, 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 último bloque. Yo te digo una cosa. Tuvimos un rapto de conciencia con Tuli, sí. Y Tuli no quiere mancharse, ¿no?, con la información, ¿cómo?, del casamiento. Ah. Así no, que mañana, parece... mañana no, voy no a contar así. Todo. No habla porque si él habla, hablo todos yo. Todos los programas, tal. Pero el que estuvo ahí adentro fui yo. Mañana voy a contar todo. Te van a llamar de intrusos. Te voy a pedir a la pareja campeona, por favor, que vaya para la banda, porque nos vamos a ir bailando un cuarteto y cantando un cuarteto. Y yo, mientras, voy a ir agradeciendo a Mel, @ mi espíritu libre rosé, el vino espumante extrabut rosé de Pame David, que lo puedes conseguir en @ Helénica Group, que se va a llevar una hora Tuli y Davo. Y gracias a Carlos del restaurante El Chiquilín en Sarmiento 1599 por acompañarnos, la tradición del bodegón porteño desde 1927, donde todo es riquísimo. Me voy para allá. Ellos ya tomaron la pista. ¡Están para bailar! Mira, están acordándose el acorio. Chicos, muchas gracias por haber venido. Sí, me encanta cada vez que venís, sos lo más. Mandale un beso enorme a tu mamá, que la amo. Hoy la extrañé. Yo me voy con mi banda. Nos vamos cantando esta para Lucra. Y como decimos todas las noches, ¿cuál es el mío? Acá. Acá, ahora sí. ¿Dónde está mi cámara? Nos vemos mañana. Sueñen cosas lindas que seguro se cumplen. Los amamos. ¡Vamos! Que alguien saque a bailar a la morocha que se mueve de...